Claro, lo dejamos como le dejamos ahí. La puerta estaba sin seguro, pero porque a veces cuando llora, a veces los vecinos dicen, no, bueno, no, hay un vecino bueno que dice, está llorando y lo cargan así, ¿no? Para que O la sea, hay puerta. vecinos que ingresan a tu inmueble y Bueno, lo cargan. solo una nomás, la que, la Lita, es una señora de edad, ella no me ingresa, pero ese día no le dejamos para que entre, pero igual por si acaso le dejamos así, porque es malo dejar con seguro, no es que la bebé pase algo, ¿no? Así es, Karina, buenos días. Información en vivo desde la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional en el Cercado de Lima. Y vamos a dar cuenta de esta terrible historia, como mencionas, de la menor de 11 meses que falleció tras ser abusada sexualmente y que el autor de este crimen sería su padre, identificado como Juan Carlos Peralta Chanca, de 18 años. Esto habría ocurrido el domingo cuando al mediodía los padres de la menor llevaron a la pequeña bebé de 11 meses al hospital Hipólito Unanue en el Agustino, acusando que se encontraba mal de salud, que se desvanecía incluso, y a las pocas horas la bebé falleció. Karina, tal como consta en el acta médica del levantamiento del cadáver de la morgue de este hospital, se encuentra que los médicos hallaron indicios de que este acto fue por violación sexual. Y aún así, en la necropsia de ley que fue proporcionada también para exitosa, se señala que las causas de la muerte de la menor fueron por traumatismo cráneoencefálico y hematoma sutural izquierdo, causado por un objeto contundente duro. Es lo que se alcanza a leer en el documento de la necropsia de ley. La Policía Nacional recabó indicios el domingo último dentro de la casa donde habrían ocurrido los hechos y indicaron que habría sido Juan Carlos Peralta Chanca, el padre de la menor, y él fue capturado rápidamente en el distrito de Huachipa. En todo momento este sujeto, Karina, ha negado haber cometido el crimen. Incluso dentro de la sede de la Dirincri mostró un tatuaje que este sujeto lleva a la altura de la ceja izquierda, donde aparece el nombre de su hija. Repetimos, él se tatuó el nombre de su hija en la cara y aún así habría cometido este delito. Durante el interrogatorio al que fue sometido también por los policías de la División de Homicidios de la Dirincri, negó su participación en este delito. Pablo, incluso Pablo, quiero hacerte una pregunta, por favor. El Ministerio de la Mujer dice que la niña ha sido presuntamente víctima de violencia sexual. Tú me estás mostrando un certificado de necropsia que la muerte ha sido por un golpe contundente en la cabeza. Entonces, esto no borraría para nada la violencia sexual, ¿no? Entonces, han podido definitivamente violarla y después matarla con un objeto contundente. Pero, Karina, ¿qué es lo que ha pasado? Por favor, ¿me puedes explicar? Exacto, en comunicación con, digamos, nuestras fuentes dentro de la Dirección de Homicidios de la Policía Nacional, nos dan cuenta de ello, y es que para ser, digamos, más específicos en el caso, este sujeto habría ultrajado sexualmente a la niña y lamentablemente luego de ello la habría golpeado para borrar las evidencias, para asesinarla. No sabemos qué habrá pasado por la mente de este sujeto, pero eso es lo que habría ocurrido. Según lo que nos comenta la Dirección de Homicidios de la Policía Nacional, además de los documentos a los cuales hemos tenido acceso, que son el acta de levantamiento del cadáver médico dentro del hospital Hipólito Unanue y también esta necropsia de ley, en la cual da cuenta de eso, que habría sido que falleció producto de una contusión por un objeto contundente duro, que es lo que dice el documento, Karina. Él niega en todo momento su participación. La madre de la niña dice además de que fue producto, la bebé fue engendrada producto de una violación porque la madre es una adolescente. Y en las declaraciones de este sujeto parece que vivían juntos. ¿Qué es lo que has podido averiguar? Y después vamos a escuchar algunas de las declaraciones que has escuchado. Pero, ¿cuál es el contexto? Karina, el contexto es el siguiente.
según lo que ha dado cuenta también la abuela de la menor, esto habría sido fruto, la niña habría sido fruto de una violación sexual cuando la madre de la menor habría tenido el año pasado 14 años. Ahí quedó embarazada de este sujeto de nombre Juan Carlos Peralta Chanca, que ya tenía 18 años, ya era mayor de edad. La adolescente de 14 años. Exacto, la adolescente de 14 años quedó embarazada de este sujeto que ya era mayor de edad. Producto de esta violación que fue certificada según la mamá de esta señora, de esta menor de 14 años, de la madre adolescente, la abuela de la menor de 11 años, de 11 meses, ella dice que la justicia incluso certificó que fue una violación sexual. Aún así, ambos jóvenes siguieron conviviendo y, digamos, criando a la menor, a la bebé, que hoy está fallecida, producto de lo que acusan, una nueva violación sexual que habría cometido este mismo sujeto. Eso es el contexto. Muy bien, eso es la complicación, pues, de los matrimonios o estas convivencias de hecho con criaturas de 14 años que no están preparadas para tomar este tipo de decisiones. Ojalá que el congresista que llegó con Perú Libre, José María Balcázar, esté escuchando lo que sucede. La niña no estaba preparada para tener el hijo de nadie, se tipificó como violación, pero terminó en esto, en una convivencia. ¿Qué dice la madre? ¿Ha dicho algo? Sí, Karina, y tenemos las declaraciones desgarradoras que dio en la Dirincri, en el momento que la prensa estaba cubriendo las declaraciones de parte de la policía, y vamos a escuchar lo que ella pidió, las declaraciones de la abuela, que incluso dentro de su dolor pedía pena de muerte para este sujeto. Escuchemos lo que nos dijo la abuela. ¡Se pone la cárcel! ¡No! ¿Es el padre de la niña este sujeto? ¡Sí! ¡Que se pone en la cárcel! ¡Debe haber una ley! ¡Que a los que maltratan a una criatura inocente debe haber una ley de pena de muerte! ¡No! Entonces cuando ella da luz, la fiscalía actúa. Entonces la fiscalía le declara violación sexual a menor de edad. Entonces y ahí nace mi nieta. Ya, yo quería decir mi nieta criarlo yo sola sin apellido de esa lacra. Karina, como hemos escuchado, la madre de la menor, que también ha sido violada, quiso criarla a la nieta lejos de la presencia de este sujeto. Lo que no ha detallado es en qué momento es que ellos logran seguir conviviendo. Nosotros hemos accedido también a un video en el cual el mismo domingo este sujeto da cuenta de lo que habría ocurrido a las tempranas horas de ese domingo cuando acusaron que la niña estaba un poco mal de salud. Escuchemos las declaraciones ante la policía que dio este presunto violador. Compra, le dije. Ya compró y yo le dije, voy a taxiar, peña. Ya, y normal, salimos. Pero antes que yo salga, me dijo, ya, la bebé está rara, me dijo. ¿Por qué? Lo digo. No, es que no sé, lo siento como medio débil, lo digo. ¿Débil? Lo digo. Me dice. Y yo la cargo normal, estaba, o sea, sí, estaba todo tranquilo. No, pero está bien, sí, pero sí, estaba un poco débil porque se echaba así, se inclinaba así solito, se inclinaba así. Y yo le dije, pero ¿por qué? Lo digo, ¿qué pasó? Le digo, no sé, creo que como ella ya tiempo tiene su garganta así que no le sana. Pero yo no creo que sea la garganta que reaccione todo el cuerpo. Que yo luego le dije, anda, cómprate un jarabe para eso, un jarabe de líquido, creo, que toma. Ella se lo tomó, le dio. Karina, él comentó que salió a las 8 de la mañana de su casa para trabajar como todos los días en su mototaxi, regresó al mediodía y a pesar de que vio a la niña mal, decidió ir a comprar al mercado junto con la madre de ella. Escuchemos lo que dijo este sujeto. Ya, ¿y para qué le dijiste que te acompañe? Para ir, para... ¿A dónde? Allá, ¿cómo se llama? Comprar, para hacer el almuerzo. Porque ¿a qué hora fue eso? Eso fue a las 12, ya. Claro, 12. Y nosotros llegamos al toque y la bebé nosotros la destapamos. Él también, dentro de su versión, intentó desviar la atención de la policía hacia los vecinos. Según él, dice que los vecinos
entraban libremente a la habitación que ellos alquilaban para ver a la niña cuando lloraba. Escuchemos sus declaraciones. Los dos se fueron a comprar y la dejaron sola a la bebé. Claro, la dejamos ahí. La puerta estaba sin seguro, pero porque a veces cuando llora, a veces los vecinos dicen, no, bueno, no, hay un vecino bueno que dice, está llorando y lo cargan así, ¿no? Para que... O sea, hay vecinos que ingresan a tu inmueble y bueno, lo cargan. Solo una nomás, Lalita, es una señora de edad, ella nomás ingresa, pero ese día no le dejamos para que entre, pero igual por si acaso le dejamos así, porque es malo dejar con seguro, no es que la bebé pase algo, ¿no? Y la puerta está... ¿Y por qué no la llevaron? No, bueno, porque estaba durmiendo, pues, la habría dejado dormida. Y nosotros como pensar, ¿no? También quién iba a pensar eso, ¿no? Que nosotros lo dejamos, porque una vez también lo dejamos así, y normal quedó, y venimos y estaba ahí, normal. ¿Quién iba a pensar que sucedería eso? Es lo que dice este sujeto, que también dio detalles sobre el tatuaje que lleva en su rostro con el nombre de su hija hacia los policías de la Irinqui. Escuchemos. ¿Estás arrepentido de haber hecho lo que has hecho con tu propia hija? No, no le he hecho nada. ¿Qué tatuaje tienes acá? ¿Qué dice acá de tu tatuaje? Mi hija. ¿Ah? ¿El nombre de tu hija? ¿Y una cruz? ¿Y por qué te indican a ti como el autor de la violación de tu propia hija y de la muerte? Porque yo estoy ahí con mi hija, con mi hijo, los dos nomás. Tú vives los dos nomás. ¿Quién más vive? Entonces, ¿quién le ha hecho ese daño a tu hijo? Tenemos inquilinos también. Pues. ¿Otro inquilino? Sí. Eso pasó un día domingo. Y ahora está detenido así por la división de homicidio. ¡Exitosa! ¿Qué tienes que decir? ¿Estás arrepentido? ¿Ah? Sí, no he hecho nada. ¿No ha hecho nada? No estoy diciendo ya que no han hecho nada. Va a quedar marcado ahí para siempre en tu rostro el tatuaje de tu hija, si es que tú le has hecho algo, ¿no? ¿Sabes, no? Pablo. Porque la quería. ¿Y por qué te significa que tú le has hecho ese daño? No le he hecho nada. No le has hecho nada. ¿Y esas lágrimas? ¿Qué significa esa lágrima? Significado. ¿Ah? Significado. Pablo. Terrible, Karina, lo que... Sí, Pablo, pero casi no se le ha entendido muy bien. Él habla como balbuceando. Cuando se le pregunta, en realidad, por qué los indican, qué es lo que dice, no logro entender, no entendí, por qué se les indica, por qué la madre de la adolescente le dice que él es el violador. ¿Qué dice ahí? Claro, él lo que dice es que, según la policía, lo han detenido porque él estaba ahí con ellos, porque él era el padre, y por eso es que intenta desviar también la atención sobre los vecinos. Dice que los inquilinos son los que habrían sido. Eso lo dice él un tanto cabizbajo y, como comentas, balbuceando. Pero en otro video que escuchamos previamente, se contradice, ¿no? Y de lo que decía que habían inquilinos, luego dice que eran señoras mayores que viven ahí cerca y que entraban siempre a ver a la bebé cuando lloraba y la dejaban sola y que incluso la cargaban para calmarla. Versiones contradictorias de este... ¿Y qué dice la policía? ¿Sí tiene una denuncia por violación? ¿Él tiene denuncia específicamente por haber violado a la madre de la bebé que ahora... él exitosa. Es indicado como violador y padre de esta bebé? Según lo que hemos podido consultar, Karina, de parte del Ministerio Público, según versión de la abuela de la menor, es que dictaminaron al momento del nacimiento de la menor que hubo una violación sexual. Por el momento no habría una denuncia formal respecto a ese punto. En este caso sí existe la investigación abierta, y según los peritos que participaron de este hecho y que acudieron al lugar de los hechos donde habría ocurrido esta violación sexual. ¿De cuál me estás hablando? No te entiendo. Es decir, mi pregunta es, ¿él tiene en sus antecedentes una violación previa a este lamentable hecho de la muerte de su hija de 11 meses? Sí, no tiene una... No tiene, no tiene, muy bien. Pero, según el Ministerio de la Mujer, se le viene prestando asistencia legal a la madre adolescente y a la abuela mediante el Programa Nacional
Aurora. ¿Se sabe algo de esta chica, la madre adolescente? Porque debe tener 15 años ahora. Es una muchachita. Según la última información que manejamos, Karina, y es que la menor de 15 años en este momento está siendo asesorada psicológicamente por personal del Ministerio de la Mujer y también a la abuela, que está muy afectada, tanto como la madre de la menor que ha fallecido. Y quería comentar brevemente que, según lo que nos dijo el coronel Víctor Reboredo Farfán, jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI, y es que la policía encontró indicios razonables, los cuales indican directamente a esta persona como el autor de este crimen. Indicios que encontraron dentro de la habitación donde sucedieron estos hechos, Karina. Ajá, también durante el interrogatorio hablan de un golpe que le ha dado a la adolescente madre. Es decir, de repente, quizá la mujer, la madre adolescente ha estado bajo un régimen de terror con este sujeto que, según la policía, es el potencial violador y asesino de una bebé de 10 meses, según el Ministerio de la Mujer. Y además ella sería también una pieza clave porque ella ha estado junto a él. Él en algún momento la dejó en el mercado donde fueron a hacer las compras y regresó. Ella va a tener, su testimonio es clave. No sé si va a pasar por Cámara Gesell. Yo te dejo allí en la DIRINCRI para que puedas seguir averiguando y en cuanto tengas más información regresamos contigo porque todavía se está armando esta historia que está en desarrollo.